días en el reporte del tiempo para este comienzo de semana y los primeros días de febrero. Tendremos como dato importante y tomar muchas precauciones por el viento y sus velocidades, que todavía estarán alcanzando ráfagas importantes. En el transcurso de hoy, que comienza además el mes de febrero, las ráfagas de viento estarán atrayendo contenidos de humedad hacia el Caribe y la zona norte, en donde por supuesto la nubosidad se va a extender, y no descartamos que entonces hay algunas áreas con lluvias. Importante destacar que en el transcurso de la semana se espera el ingreso de un empuje frío, uno más que traerá o va a sostener vientos importantes en el transcurso de los primeros días de este mes, en esta semana, para que tengamos muchas precauciones al exterior. El viento moderado, algunas lluvias en el Pacífico Norte, en Liberia. Cuidado con el viento, las posibilidades de lluvia que trae consecuencia, más humedad, posibilidad de precipitación. 22. Hoy por la tarde llegan a los 32. Sube un poco más arriba la temperatura para Punta Arenas hasta los 33, con 24 para comenzar la mañana hacia el Caribe, y en la zona norte repunta la posibilidad de lluvia y los vientos con ráfagas importantes. El cielo parcialmente soleado en Limón, 23 grados temprano, 29 hoy por la tarde también para Guápiles. Antes, es decir, esta mañana, 21 con cielo medinulado, chubascos y algunas tormentas en Cartago. Comenzamos la semana con 14 grados, son 17 para Neily, mientras que en la capital del país, en esta ocasión para San José, comenzamos la semana con 18 grados y el cielo parcialmente soleado. Más tarde avanza la temperatura hasta los 29 grados, con mismas condiciones de cielo parcialmente soleado. Por la noche hay un aumento en la posibilidad de lluvia de un 40%, para que tenga sus precauciones. Mañana 2 de febrero, el viento con ráfagas importantes, lo que antes había señalado que debemos tomar precauciones hoy, mañana y el miércoles por estos el empuje frío, el nuevo que estará llegando o acercándose hacia el país. La temperatura no se mueve demasiado, 18, 19 grados temprano, la máxima llegando a los 27. Ráfagas importantes entre martes y miércoles para San José. No descartamos entonces algunas lluvias que van a extenderse para el jueves, y luego para el primer fin de semana del mes, la temperatura puede llegar hasta los 30 grados. Pero bueno, ese es un reporte que estaremos revisando conforme avanzan los próximos días. Por lo pronto, ese es el reporte del tiempo. Una primera parte y yo regreso con más detalles un poco más adelante.